a permanecer ahí hasta que se resuelva la situación ahí en el estacionamiento del aeropuerto. Henry, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José Ángel, un gusto saludarlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José Ángel, un gusto saludarlos. Y efectivamente, luego de estas amenazas que habían mencionado los ejidatarios de continuar con las acciones para pues recuperar precisamente los predios, o bueno, llegar a algún acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, para pues recuperar los 307 hectáreas, pues bueno, los ejidatarios del Zapote habían mencionado que iban a realizar diferentes acciones, una de las cuales las marchas continuaron el lunes, precisamente iniciaron desde las 9 de la mañana del kilómetro 14 para llegar a la terminal aérea. Pero bueno, continuando con estas acciones, pues los ejidatarios tomaron el estacionamiento del aeropuerto internacional pacíficamente y hasta el momento pues continúan precisamente en espera de que haya algún acuerdo, alguna reunión con pues las autoridades federales y también con el grupo aeroportuario para llegar precisamente ya a un fin en este pues demandante caso que tiene precisamente los ejidatarios como también las autoridades federales. Estamos con el abogado de los ejidatarios. Buenas tardes, ¿me regalas tu nombre, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Fausto Lizaola, asesor jurídico de los ejidatarios. ¿Qué ha sucedido con estas pues manifestaciones? ¿Ya hay algún acercamiento con las autoridades, con el grupo aeroportuario para poder llegar a algún acuerdo o todavía continúan sin recibir algún memorándum para alguna próxima reunión? Mire, tenemos desde el pasado lunes que iniciamos con una marcha y estamos aquí manifestados, aquí en la entrada del aeropuerto, del estacionamiento, perdón. Sin embargo, no hemos tenido ningún acercamiento, ninguna invitación al diálogo con ninguna de las autoridades, tanto federales como estatales, ni tampoco del Grupo Agropecuario del Pacífico. Por ahí el lunes estábamos platicando con la presidenta del Ejido del Zapote, Evangelina Pedrosa. Nos mencionaba de una resolución de la Suprema Corte de Justicia. ¿En qué estado va precisamente esta resolución? ¿Qué lleva a la emisión? Esta resolución, más que nada, es la que nos permite hacer este tipo de manifestación pacífica, ya que se hicieron algunas modificaciones en algunas medidas cautelares con las que contaba el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Sin embargo, estamos precisamente aquí, como pueden ver, con el ingreso libre, únicamente haciendo unos presentes para hacer presión. Queremos ya una solución. Por ahí el Grupo Aeroportuario señalaba, bueno, se pronunció precisamente el mismo lunes por la tarde, en donde emitió un comunicado de prensa señalando pues precisamente de que ustedes no estaban pues llevando a cabo esta resolución de la Suprema Corte de Justicia. Claro que se está llevando a cabo, dado que contamos con un interdicto, que es el que ahorita en estos momentos nos permite, como ya le comentaba, estar aquí presentes, tomando el estacionamiento, ya que el estacionamiento también está dentro de esas 307 hectáreas que tienen invadidas las autoridades y el Grupo Agropecuario. ¿Cuál sería ustedes el acuerdo que podrían llegar? Por ahí hablaban de cerca de 2.600 millones de pesos, lo que ustedes pedían. ¿Habría algún acuerdo de menor el pago o ustedes están precisamente de esa cantidad, no podrían bajar? Mira, independientemente de la cifra, creo que se tiene que pagar lo justo. Pero aquí lo importante es que una vez que se llegue a ese acuerdo, se ha respetado, ya que de repente sí se han dado algunas negociaciones y sin embargo luego toman todo hacia abajo. Es por eso que estamos aquí haciendo presión, ya que esta gente es gente trabajadora que necesita trabajar sus tierras y no es justo que se estén burlando de ellos. Entonces es necesario llegar a un acuerdo, una negociación limpia, de manera que todos salgamos beneficiados. ¿Qué acciones continuarán? ¿Tomarán algún plantón? ¿Estarán aquí indefinidamente? ¿Cuáles serían las acciones a seguir? Efectivamente, aquí estaremos indefinidamente con el acceso libre, sin entorpecer el funcionamiento del estacionamiento. Si no se logra en esa semana en la que sigue algún acercamiento, un diálogo, entonces continuaremos con las marchas sin obstruir, por supuesto, la vía de comunicación terrestre que es de la capital del estado. Así que ¿estaríamos hablando el lunes o el viernes alguna marcha? No tenemos hasta ahorita una fecha, pero sí estaríamos llegando a esas medidas. ¿Ustedes lo anunciarían posteriormente? Así es. Por medio de ustedes se lo estaríamos saber a la sociedad para que tomen precauciones. Perfecto. Pues bueno, José Ángel, ahí está la postura precisamente de los ejidatarios del Zapote.
está la información aquí presentada, pues estaremos dando precisamente cuenta de lo que esté sucediendo aquí en esta terminal aérea, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Henry, pues vaya, entonces van a continuar ahí. Una pregunta que quisiera pudieras plantear a los ejidatarios y a quien en este momento platica contigo, Henry. A ver, ¿qué documento tienen así realmente, perdón el término, novedoso, como para decir que ya les deben de pagar? Porque el grupo aeroportuario sigue insistiendo en que no, que ellos no tienen notificación alguna para, pues ya, como para dar por concluido todo el proceso por la vía jurídica. Pues vamos a preguntarle precisamente eso que tú cuestionas. ¿Hay algún documento novedoso que ustedes tengan en mano para que el grupo aeroportuario y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues puedan pagar, o porque ellos se han notificado que no les ha llegado ningún documento, ninguna resolución de alguna instancia? Claro que sí, hay un acuerdo, un interdicto que fue dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo cual ellos tienen conocimiento, ya que todos han sido notificados de manera oportuna. Este interdicto que tú mencionas fue el último que dieron a conocer, que el mismo juzgado regresa con el caso, el juzgado... Así es. ¿Nos podrías ampliar precisamente esta...? Sí, pues mire, el grupo aeroportuario contaba con algunas medidas cautelares que ya fueron modificadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo están en una postura de no respetar y de no reconocer a la Suprema Autoridad. ¿Ellos tienen estos documentos? Claro que sí. Obra en mano de ellos, ya que todos los involucrados están legalmente notificados. Aunque ellos en el pronunciamiento mencionan que... Mencionan que no, pero así es. Pues ahí está, José Ángel, la respuesta de tus preguntas. Bien, Henry, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, muy amable.